Aprovechando las vacaciones de fin de año, decenas de personas arribaron al Turicentro Los Chorros para divertirse en las piscinas de agua natural, rodeadas por abundante vegetación. Ahí llegaron desde muy temprano un grupo de canadienses quienes visitan El Salvador por primera vez. ¿Primera vez que vienen? It's your first time coming? Yes, yes. ¿Y qué le parece? What do you think? I'd come back. Yo quiero regresar. The family told us about it and we wanted to come see. Nuestra familia nos dijo que es un lugar bien bonito para venir. If somewhere cooler. Y es muy fresco. Con el paso de los minutos llegan los turistas para apreciar y bañarse en las aguas de este lugar. Como ya es tradición, se convierte en uno de los principales destinos para las familias salvadoreñas. Primeramente porque es bien bonito, segundo, está más cerca y hay más lugares donde los niños se puedan divertir más y el clima sobre todo, que ha estado haciendo calor, pues hoy venimos a cambiar el clima, por decir así. Sí, claro, para despejarnos un poquito del ambiente de arriba que está súper, aquí está más tranquilo. ¿De dónde viene? Yo soy Apango. La verdad que para mí es primera vez que vengo a este lugar y las aguas me contaron de que son muy frías y excelente. Quienes no han tenido las mejores vacaciones de fin de año son los comerciantes. Aseguran que han experimentado malas ventas en comparación a años anteriores. Los turistas no llegan en gran número durante este periodo de fin de año. Pues fíjese que como ha estado otros años, ha bajado bastante lo de las personas. Han venido menos personas y las ventas han bajado bastante también. Acuérdese que todo está caro, el dinero no alcanza. Entonces ahora uno trabaja solamente para lo más necesario, ¿verdad? El parque abre sus puertas desde las 8 de la mañana y cierra a las 4 de la tarde. Cuenta con 12 manzanas de terreno para que los turistas realicen diversas actividades, desde nadar, comer, caminar y jugar en zonas para niños. Con imágenes de Juan Castellano, Néstor Hernández, Noticiero Hechos.